Seguimos con las noticias, es la 1:38. Barranquilla aún no se repone de las múltiples emergencias generadas por los arroyos que se formaron el pasado viernes, luego de un aguacero, tremendo aguacero que vimos todos, que se aplazó el partido por ese aguacero. Las autoridades declararon la calamidad pública. Vamos a preguntarle a Argeniro Pion qué solución tienen, Argeniro, para acabar con este grave problema de arroyos en las calles que siempre vemos allá en Barranquilla cada vez que hay un aguacero grande. Vanessa, buena tarde. Pues planteamientos de posibles soluciones existen desde los años 80, cuando una comisión de ingenieros japoneses viajó hasta Colombia para estudiar la situación. En su momento, ellos recomendaron construir canales alternos a las vías, pero según expertos eso implicaba desarmar literalmente la ciudad de Barranquilla. Pero en estos momentos, la alcaldía distrital y miembros de la Sociedad de Ingenieros de Colombia tienen nuevos proyectos para solucionar este problema de arroyo. Estas emergencias ocurridas en varias vías de Barranquilla tras el aguacero del pasado viernes ponen nuevamente sobre la mesa el tema de cómo encontrar soluciones a este problema. El ingeniero geominero Víctor Marenco, de la Sociedad de Ingenieros de Colombia, tiene una propuesta. Se restablece el alcantarillado fluvial única y exclusivamente por medio de un encauzamiento de estos grandes arroyos en diversos túneles, captar estas aguas y restablecer el alcantarillado pluvial. La alcaldía de Barranquilla trabaja en un proyecto similar, inicialmente para tres de los más peligrosos arroyos en las vías de la ciudad. Y esperamos que en aproximadamente 18 meses, dos años, debemos estar entregando estas obras. Pero ¿por qué en Barranquilla se forman arroyos en las calles? El ingeniero Víctor Marenco expresa que la ciudad tiene forma de una mesa inclinada. Es una losa de 4 grados de inclinación, esa caliza incluso pasa por debajo del río y obviamente esa captación de agua siempre la transita hacia el río Magdalena. En el último aguacero, 15 vehículos fueron arrastrados por los arroyos. Estas propuestas que está presentando la alcaldía para solucionar el problema de arroyos en las principales vías de Barranquilla tiene un valor de cerca de 300 mil millones de pesos. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol.